están? Bueno, pues bienvenidos a un video más. En este video les voy a mostrar cómo voy a hacer yo un exhibidor de aretes utilizando pues cartón reciclado. Yo voy a tener un evento donde voy a ir a vender y voy a hacer para que, tener exhibidos yo mis aretes, pero de manera en que se puedan ver como todos, porque yo tenía un exhibidor que tú los ponías, pero como que los de la parte de atrás no los veían. Y entonces el chiste es mostrar todo el producto que tienes, porque la gente cuando ve es cuando compra. Si tú no muestras lo que tienes, el producto, pues no te compran muchas veces. Entonces tengo yo aquí un cascarón de huevo, así se llama el cartón, que mide 40 centímetros de altura. Conseguí este porque ahí lo tenía reciclado, como pueden ver, y tú puedes conseguir realmente el tamaño que tú quieras. También tengo yo aquí un tape o cinta de doble cara, esto con un material que donde hice un video de compras. También compré esta cinta y me costó 34 pesos mexicanos, que son como un poquito más de, a ver si tengo, son $2. Tengo yo también este papel. Este papel es plástico, es de aquí plástico, y es este papel contact, o sea, papel plástico autoadherible. Entonces me va a servir para forrar mi cartón y que no se vea así todo feíto, ¿verdad? No tiene que ser de, o puedes tú, este lo consigues en las tiendas de telas. Yo lo conseguí, me parece que en la tienda parisina, ahí lo venden, los venden por metros. Entonces ahí puedes conseguir tu plástico del, ahora sí que del estampado que tú quieras. Yo estoy utilizando este porque yo ya lo tenía, entonces no voy a comprar algo que pues ya tengo ahí, ahora sí que ya tengo ahí el plástico de este estampado. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a forrar mi cartón con este plástico. Aquí ya con un con una perforadora a la mitad del cartón le hice un agujerito pequeñito para ahí poder pasar el hilo y que no haya ningún problema. Ahora lo que voy a hacer, discúlpenme si la toma no se ve bien, pero el espacio que tengo yo aquí para grabar, pues es, ya la toma es esta para, y no lo pude acomodar. Vamos a abrir nuestra cinta doble cara. Vamos a remover. Aquí está. Yo voy a cortar como que esta puntita de aquí porque no trae pegamento. Y a partir de la línea de abajo donde hicimos el agujerito, de ahí voy a empezar a poner la cinta.
Ok, ya de aquí empieza a tener el adhesivo y de este lado tengo que quitarle el plastiquito que viene arriba para que quede el puro adhesivo en la parte de abajo. Después de ponerle el adhesivo, voy a, por ejemplo, puse adhesivo aquí, dejo pasar un espacio como de unos 4 centímetros, pongo otra línea de adhesivo y así me voy a ir con todo mi cartón. Y bueno, ya que tengo yo aquí, me traigo mis aretitos, yo los pongo así en una bolsita y empiezo a ponerlos de abajo hacia arriba. Por decirlo, yo aquí, nada más para mostrarles, voy a empezar de aquí. Ok. Y luego el próximo que pondría sería así. Y así los vas poniendo, los vas acomodando todos en tu cartón. Bueno, miren, así me quedó mi cartón. Y exhibe 51 pares, pero pueden caber un poco más, hasta 60 me imagino yo, más o menos. Y queda perfectamente, o sea, si tú quieres, no sé, te eligen, no sé qué quieren este par, tú nada más agarras de una orillita y los quitas. Y puedes poner otro par encima. Y vamos a hacer una pruebita para que vean que no se caen. Ahí están. Y bueno, pues espero que te haya gustado y servido el video del día de hoy. Ojalá y me puedas ayudar a compartir, darle like, suscribirte y comentar. Y por supuesto, activa la campanita para que YouTube te notifique cuando suba un nuevo video. Ahora sí, nos vemos en la próxima. Bye.